Supongo que sí. Lo que me ha hecho. ¡Mamá! ¡Chino! Joder, chino. Dame un abrazo, hombre. ¿Cómo estás? De... Bien, bien. ¿Cómo estás tú? Deseando meterme 4, 5, 6, 7, 8, 9, güey. Lo siento muchísimo. Bueno, tengo ahí una botella preparada para ti en el maletero del coche. Este bar era mío antiguamente. Lo siento mucho, Ana. Pero... Sí, bueno, ¿qué pasó? Lo tuvimos que cerrar. ¡Puga! ¿Conociste mucho? Porque me metieron en prisión, básicamente. Pero bueno, todavía reservo. Tengo un par de botellas de whisky en mi casa, un par de cajas. Y las voy guastando, metiendo por dentro de... ¡Hola, dame un poquito! Venga. ¿Qué es qué? A ver, coge un vaso, hermano. Ahí llevas. Hola, poquita. Perfecto. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Otro, otro. Segundo blindamo. Vale, toma. Chavales, sí, soy gilipollas, es que no, es verdad. Sí, ¿verdad? Agradezco. Oye, Chinzao. ¿Queréis whisky? Sí, tienes whisky. Extiende vaso. Ya, no me pongas nervioso. Toma los vasos. ¿Puedo ponerme otro culito? Te puedo poner otro culito, pero tranquilito, Chinzao, no vaya a ser. Otro culito, tú no me preocupes, ahora yo sé lo que me hago. Chin, lo siento mucho por lo de Jesús. No me preocupes, me hago. No me preocupes. Vale, a ver, vasito para Ana. Gracias. Y el culito para el Chin. Culito. Culito, culito para él. Le lleno un poquito más, por favor. Hala, venga. Vale, pues toma un poquito más. Muchas gracias, Ana, ¿eh? Buen tig. Perdona. ¿Qué mierda es esta? Siempre me llevo la peor parte, coño. Vaya puto día de mierda, llevo, joder. Qué asco. Coño, no, ya no estamos para quejarnos. Vamos a brindar, venga. Sí, sí, vamos a brindar. A ver. ¿Puedo ponerme otro culito? A ver. Pues lo le llenas de la mitad. A ver, toma, Chin. ¿Pero cuánto debe este hombre? Pues no sé, yo conocí a una china una vez en un restaurante que mientras cocinaba pato Pekín se inflaba whisky. Madre mía del señor. Escúchame, Chin. Te va a tener que llevar después, Ana. Sí. ¿Cómo te dice? Bien. ¿Qué dice? Que digo que sí, bien. Oye, bien. ¿Tú bien? ¿O quieres la botella? Un poquito de botella, papá. Pon otro culito. No, toma la botella. Apañado. Lo ya. Más fácil y más sencillo. Agradezco. Gracias. ¡Oh! Casi lo pongo otra vez. Hola, buenas. Te toca buenas. Organizar su funeral. Le debes eso a gente 6 Cry. ¿Qué tal estáis? Amiga Paola, por si alguien no la conocía. Hola, corazón. Hola. Buenas, Paola, ¿qué tal? Un placer. Hola, Paola. ¿Cómo estáis? ¡Ay! Un sándwich. Mis chicas. Chin, no, no, no vas tan rápido. ¡Muérdalo, muérdalo! ¡Muérdalo un bolo! Cuando malo pelo, malo pelo, el problema. Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuanto más rápido te bebo, más rápido se va un problema. ¿Pero cuánto llevas bebiendo? Sí, es verdad. No, no, sí, sí, es mi primera copa. Lo que pasa es que... Chin, bueno. Pero si va doblado. Un poquito. No ha bebido mucho.
¿Queréis un poquito de whisky? Yo mejor que no. ¿Seguro? Es un poco solamente. No. Es una buena cosecha de aquí, de Sandy, de cuando tenía el hielo aquí abierto. ¿Cómo la cosecha? La verdad que está muy buena, ¿eh? La que sí está buena, Chin. Sí, sí, seguro que está buenísimo. Sí, no tengo ¡qué lego! ¿Cómo? ¡Qué lego! ¿Puedes ponerle un poquito de...? No, ya está, Chin. Un poquito de pedito. No, pero si ya vas dobladísimo. Un poquito no voy a jugar a nadie. A ver, dale un poquito más, joder, no se lo está pidiendo. No le puedo un dedito más. Un poquito, culito. Dale un dedito más. Deja. Un poquito más. Yo te diría que le dieras uno más y ya está, ¿eh? Uno o dos. Va a terminar con metílico este hombre. ¿Cuál es eso de coma de lego? Mira, medio vasito para el Chin. Yo no conduzco coma de lego. Que no conduces coma etílico, no. El coma etílico te conduce a ti, Chin. Efectivamente, sí. No, yo no dejo que coche conduzca a mí. No, tú el coche no vas a conducirlo, eso seguro. Pues seguro que hay taxis por ahí. Poquito. Bueno, no está así, mejor lo vamos a dejar. Ana. Está muy callada, Ana, ¿eh? Ay, estoy pensando. Ya te veo, ¿qué sí te pasa, Ana? Escúchame, ¿queréis algo? No sé si tengo algo más que ver, mucho, pero... Bebé. No, que yo conduzco y no están. Entonces, Gala, venga, una copa. Está mazo no, fuerte, joder, ¿eh? Que es que... Bueno, ahora sí que quisiera estar en el mismo sitio de ayer. ¿Y eso por qué? Toma. Porque sí. ¿Dónde has dejado tu botella de...? ¿Más? ¿Dónde has dejado tu botella de...? La tengo yo. ¿Cómo tú? La tengo yo para que no estés bebiendo, a lo loco. ¿Cómo tú? Un poquito en bala vengo. ¿Dónde vas? No me abrías el maletero de mi coche, ¿verdad? Le doy la botella. Chido. Mamá, no estaba haciendo nada. Mira, toma, la botella, para ti entera. ¡Gracias a ti, tú eres buen hombre! Ya, sí, soy buen hombre. Sé que, bueno, necesitamos llorar las penas en el con alguna vez. Escúchame, no quiero que oigas tus penas en alcohol, Chino. ¿Cómo no? ¿Tú qué haces para quitar la pena? Me lo trago para adentro y lo lloro en silencio. Y pienso. Enfoco en lo que quiero conseguir en la vida. No entiendo por qué dice eso si vuelve a beber a Wiki todo el día. Ya, pero mañana vas a estar hecho mierda. No te vas a poder mover. No vas a estar muevo. Vomitando y vas a estar oliendo a whisky como una cerda. Eso lo arreglo con otra la botella de Wiki. ¿Y así hasta cuándo? Hasta que me muera. Como te mueras, te mato, Chino. No, no muero todavía. No, más te vale que no. Escucha, Jesús era un gran amigo. Y lo sé que te va a doler y vas a estar hecho una mierda unos días. ¡Eso no merecía eso! Ya lo sé que no se merecía eso. Tengo bastante claro. Pero a Jesús no le gustaría verte así. Bebe hoy y olvida mañana. ¿Tú le? Sí, mañana déjate de alcohol. ¡Bolele! Eres más hombre si olvidas sin beber que olvidar bebiendo. Yo no creo que ya no hombre, yo era un puto viejo de mierda. Tú no eres un puto viejo de mierda, eres una gran persona. ¡Puro viejo gilipollas! No, no eres ningún viejo gilipollas. ¡Sí! Si eres estudioso, te parto la cara, chino. Sí, más soy viejo feo gilipollas con cara de almeja. Chicas, ¿podéis venir un momentito aquí? Y tú también, Roberto. ¿Qué pasa? Decirle, ¿os parece chino, viejo y gilipollas? ¡Su viejo gilipollas con cara de culo! ¿Cómo vamos a ser viejo y gilipollas? ¡No, hombre! ¡No sirvo para nada! ¡No digas esto! ¡No! Yo creo que eres una persona bastante sensata, ¿eh? ¡Mandela! Y graciosa. Solo dice porque yo viejo vuelo mal, bro. ¡Pero tú no mentirá! Que no es mentira. En absoluto es mentira. ¡Eso no me lo sé! Seguro que eres una persona fantástica, sí. Para soportar al viejuno este, seguro que tienes mucha paciencia. ¿Cómo?
cosas. Nada, seguro que tienes mucha paciencia, eres un hombre maravilloso. Tío, bueno, amigo, sabe, pero cuando prende, portátil para la vez porno ese, ¿no? No sabes de caca de porno. No, porque me vendes ordenadores que están mal hechos. Explotó el ordenador, no te acuerdes, me timaste con el ordenador. Me timaste. Eso es mentira. Eso es verdad completamente. Todavía tengo el ordenador explotado ahí en mitad de la... Explotado porque no sabe la caca. No sabe la caca de torre. Me das un ordenador chino con virus. No me entiendo. Empezó a sacarme una canción de la mierda del Fornite. Que si el ruido del antivirus. Que si el ruido se apagó y se... Mierda de canción, no me vuelvo a hablar de mierda de canción. No, pues no, esa cosa que escuchas tú en la tienda, esa de mierda que tienes. No escucho yo en la mierda, yo escucho Xiu Paul. Sí, ¿por qué me sale la le conocí lo lechina? Pero si no sabes, pronunciarlo, ¿cómo vas a saber que existe ese actor? Autor. Yo voy a traer otro volali por la tíbole. Amigo. Vale, de acuerdo. Por la que tú te cagas porno como un hombre. ¿Tú me le haces ver el porno mejor del mundo? Sin censura. Exacto, porque el porno con censura es una puta mierda. ¡Fuerte mamate! ¡Me gusta! ¡Hola, qué famoso es él, tío! ¡Qué famoso es el sin caso! ¿El qué dices? ¡Qué famoso es el sin caso! Pues vamos a hacer muchas cosas. Vas a seguir con la tienda. Ahora la tienda es tuya. ¿Qué tienda? Mía. Es la mía, desde el principio. ¿Entonces qué hacía el Jesús la en el medio? ¡La tienda va fatal! La tienda va fatal, pero si el otro día estaba... Aquel otro día estaba en la tienda llena, Gala. Cuando la tanto sí. Y jefe mal, defendílo no. Pero ¿cómo te vas a despedir el jefe a ti, por Dios, chino? Se llenó palas de así la idea. ¿Quién le inventó la rueda cuando la rueda de inventada? Pues entonces despídelo. Ahí necesitas una cara bonita. No puedo. Mira qué negra más guapa. Seguro que también muele por mi culpa. Mira, si quieres te presento a Gala y la pones a trabajar en la tienda del Molecón. Seguro que lo peta. ¿Quién es Gala? Gala es ella. Yo soy Gala, la tienda de los móviles. En la tienda de los móviles, exacto, de los altavoces y todo eso. ¿Te gusta de la baja? Sí, claro. ¿Te gusta el móvil? También, claro. ¿El Instagram? Sí, de éxito, además. Entonces no puedes de la baja, me da. ¡Porras! ¿Pero por qué dices que es Instagramer? ¡Ploma! Levanta, negra. ¿Sabe vender? Quizás venderte. A este le vende un cubito de hielo a un esquimal. Eso es verdad. Pues la pala, vete la baja tú. Escucha a ti que si le llega a ver con la peluca, ¿no? Madre mía. Ya. Ahora le digo que se la ponga. Ya sé que es, pero si... Una mierda voy a poner. Lo que tiene ahora es una peluca, si lo sé que está calva por dentro. Próximo día tú tienes que llamar a mí para la entrevista. ¿Que estás calva? ¿Qué cojones voy a estar calva? No le hagas vale, caso. Perfecto, Chin. Pues vamos, te pondré en contacto con Gala para que se ponga a trabajar en la tienda. La verdad de puta madre. Encantado de correr allí. Encantado de correr la vida. ¿Has visto? Si todo viene solo rodado, Chin. Jesús es una piedra en el camino, que se la pasarás fácil. ¿Cómo fácil, Jesús, buen amigo? Ya lo sé, pero sí, mira. Es lo que le dije a Roberto. Una persona no muere hasta que no te olvidas de ella. Jesús es un buen amigo tuyo. Así es que permanecerá vivo en el recuerdo de todos. Tiene los ojos. Una persona nunca muere si deja huella en este... mientras está viva. Así es que... Jesús ha dejado huella para todos. Y si yo me muero y no os acordáis de mí, pues es que lo he hecho muy mal. Eso es verdad. No es lo común, hijo, para mí. Capullo. ¡Ah! ¿Pero por qué te pegas? ¿Para que no digas más tonterías? No es lo común, hijo, para mí. ¿Quién? Coño. Bueno. Pues lo siento mucho, Chin, de verdad, no podemos hacer nada más. Simplemente ahora bebe y descansa. ¿Quieres que hagamos unas carreras con los...? No, que vas borracho. Vamos a calela. No. Vamos a calela. Sí, vamos a carrera. Pues no conduce Chino. Vamos a calela. Otro plato de espaguetis. ¿Cómo?
Hola, papá. Papá, 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 otro de termina la naranja. No te me se me te friki. ¡Ey, viejona, viejona, friki, friki! ¡Hola! Esta canción no te... Bebé de wiki. Fúmate la marihuana de la mesa, la bromete. Todo. Esa canción no te la has aprendido, chino. La escuchaste el otro día de Panela. Pero eso... La cantas, cantas mejor las canciones esas de lo que hablas. Es sorprendente, la verdad. Bebé la hueca. Fuma la marihuana, Lola, mi cielo, me de Lolo. ¿Dónde ha dicho que la escuchó? En el Vanilla, en el Vanilla. Sí, sí. Vanilla, de chico, chica, de puta. Mucha de puta. Últimamente estoy cansado de puta. Sí. Esa mujer la no quiere. Sí, déjame, déjame un momento el coche, por favor. ¡No puede encender nada! Toma ya, no, el coche a lo que era. Sí, déjame un momento el coche, por favor. No, no, ¿dónde, no te vas a ir con el coche de Chin, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Un segundo? Va borracha, ¿dónde? Va borracha. No, voy borracha, déjame un segundo el coche. ¿Dónde, pero dónde vas a ir con el coche? ¡Va borracha! Que voy a coger algo, déjame, déjame. ¿Cómo borracha? Yo te lo cojo. Sí, déjame las llaves. Toma ya. ¡Oh, my God! ¡Mujala siempre pidiendo más! ¡No se confuma! ¡No se confuma! Eso es verdad. Cuando cree que ha dado todo, ¡ella enamorada de ti! ¡Sí! ¡Que estás en las llaves de mi casa! ¡Polona! Está feo eso, hombre. Está muy feo, sí. ¿A dónde va? ¿Le lalo la llave de mi coche? Sí. Sí, sí, le acabo de dar la llave de tu coche. ¿Le acabo de dar la llave de mi coche? Le acabo de dar la llave de tu coche. ¡Hola! ¡Hola! ¡Son poco más! ¡Se lo ve! ¡Cosa! ¡Son pola! ¡Me va a pintar el coche! ¡Me va a pintar el coche! Ella pinta el coche. Yo me muero. Ella pinta el coche. Yo me muero. Ella pinta el coche. De losa. Ella me lo es. ¿Cómo va a pintar? Mal día para mí, mal día para todo el mundo. Oh, qué bolacha. La bebecita. ¿Qué dices que te voy a? ¿Por qué no me lea? ¿Eh? ¡Cole! ¡Cole de aquí! Tú también cole de aquí. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Bestia! ¡Tú, pinche pendejo! ¡Ni pinche pendejo! ¡Tí! ¡Este hombre me quiere pegar! ¡Vas borracho! ¡Qué más borracho tú! ¡Vete! Déjalo, mira, que no quiere pelear. ¡Ole! ¡Le voy a! ¡Vale! ¡Le voy a! ¡Le voy a! Menudo imbécil, ¿has visto lo que me ha llamado? Hombre, ¿qué esperas? Me ha llamado viejo, hijo de puta, pinche le pendejo. ¿Vale? ¡Ana! ¿Cómo la llama Ana? ¡Ana! No me lo vean aquí. Chin, pega un saltito, que se te ha pegado un chicle ahí en la suela. ¡Chicle en la suela! ¡Hola! ¿Dónde está? Hola, buenas. ¿Dónde está? Vas un poco doblado, ¿eh? Deberías de parar ya de beber, ¿eh? ¡No! ¡Nunca bebé! ¡Nunca dejas de beber! Porque si dejas de beber, te va a poner de líder. Pero... es que estás un poco ya regular, ¿eh? ¿Regular? Sí, sí. ¿Qué significa de regular? Es que vas un poco ya de lado, ¿eh? Yo creo que como sigas así vas a caer en plancha al suelo. Tú perfectamente, mírame. Escúchame, tienes que tener cuidado.
culo a los pocos. Porque a ti le gusta meter las manos por el culo de sus amigos. ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía! ¿Cómo? ¡Madre mía! Escúchame. ¿Tú dejas que metes dedo de culo? No, no, yo no, pero me dijo que a un amigo suyo se le había metido para sacarlo en USB. ¡Sí! No gusta a ti, le gusta mucho de meterte de gusano de agujero negro. Yo que tú tenía cuidado, ¿eh? Tú, que tú siempre. Imagínate siempre que te duermes y te despiertas con una mano en tu culo. ¡No! ¡Oh! ¡Imposible! ¿Qué estás hablando? No, 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 no es imposible. Pues nada que a ti te importe, cotilla. ¡Mi culo se la doy con semeno! A mí me dijo Chico que le gustaba una vez que me tenían cosas por el culo. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¡No mierda! Me lo dijo, me lo dijo. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Pero son cosas de chica? Me lo dijo JJ, el Don Comedia. Ah, Don Comedia ese culo. El Comedia me dijo que si quería alguna vez ir ya tal Vanilla y que una puta te metiera una polla de estas de plástico por el culo. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Os gustan cosas muy raras, ¿eh? A mí me dijeron que existía en internet un vídeo de esos de un tío que se metía algo por el culo y le explotaba el cristal dentro. No ¿Pero puede ¿por qué ser, cosas, joder? Yo creo que será fake, ¿eh? No me lo creo, vamos. ¿Quién coño se metería una botella de cristal en el culo? Encima un chico. Veis cosas muy raras por internet, ¿eh? ¡Mona! ¿Qué? ¿Te he dado la llave de mi coche? A ver, los hombres tenemos un punto G en el culo. ¿Cómo? Ya me lo has dicho dos veces. No sé tú no te has dado que se mete algo por el culo, ¿eh? ¿La lo que? ¿Qué cojones? ¿No te acuerdas? Fue un supositorio lo que te puse en el puto culo, joder. Ah, pues ya ha entrado algo ahí dentro. ¿Te puso un supositorio? ¿Qué? Sí, me puso un supositorio. Ya voy. Tráelo lo mismo, ¿dónde ha ido? Que sí, ya voy. Ah, ¿eres enfermera, Gala? Sí. ¿Conoces a Cobrachi, entonces? Es que estuve poco en el hospital, ¿sabes? No ha ejercido. No. Chino, escucha, ¿quieres que nos partamos la cara entre los dos? ¿Cómo? ¿Pero partimos la cara o no? ¡Seguro que me mata! Joder. Va en desventaja. Tig, estás muy agresivo, ¿eh? Sí, ya se está demostrando aquí. ¿Cómo no, que coño, pero que, porque así pero se le va la. Lo que cuando pasa, la Gigi puedo romperle la cara como sea, pero luego la de Gigi. ¿Quién me mata? ¿Pero yo por qué te va a matar? Segundo 8. ¡Cúralo! ¡Viene gente de moto! Y no pasa nada que vengan. Mucha moto. Sí, demasiado. ¡Hola! De puta madre. ¿Chin? ¿Cuántos años tienes, Chin? Segundo 8. Uf, pues mira, casi como ti, ¿eh? ¡Palo tío, Yo tengo 44. Por eso, ¿cómo le vas a decir que de pegarse? Si está borracho, tío, no me jodas. ¡Guau! ¡Qué mayo! Bueno, pues que borracho, obviamente, pues tiene mucho menos reflejos, creo. ¿Estás diciendo que yo tengo un poco de reflejo? Sí, está diciendo que te parte la cara, Robertito. ¿A mí? ¡Guau! Por supuesto, yo estoy cojo. Mira. Está diciendo que Robertito sí, que el Chin te parte. A ver, un hombre borracho, pues sí, pero me da pena, ¿sabes? ¿Cómo borracho te da pena? Ahora mismo vamos a pelear allá. Vamos a pelear. ¡Vamos! ¡Buena! ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Quieres que nos peguemos, en serio? ¡Vamos, venga! ¡Fuera! ¡Pega fuera! ¡Ah! ¡Eso es muy flojo como nena! ¡Otra vez! ¡Ah! Toma. ¡Dale otro! Vale. No quiero pegarte. Ahora no empezamos más. En serio. Ahora empezamos en serio. Vamos, pega fuerte. Ole, para. Oh. Clara. Tiene que verla venir. Como si fuera una casela. Papá. Clara. Cuando quiera, amigo. ¿Cómo la llevas? Está dolido, ¿eh? Solo tiro fuerte, no puedes pegar tan fuerte. La ploma, como palole. Como palole. Pega como nenaza. Toma. Pega como. No, otro muerto. No, otro mano. Lo siento. Vergüenza me daría que. Lo siento. Que me gane un chino borracho. No, otro vez no. ¡Otra vez no! ¿Qué pasa? ¡Va a morir! No, pero ¿cómo va a morir? ¿Estás bien? ¡Mira!
Está bien, está bien. Joder, esa última está pasado, chino. Esa última estábamos jugando, tío. Estábamos jugando, joder. Polona y un poco borracho. Ha inflado. Va inflado, pero bien inflado, ¿eh? Un chino borracho te ha inflado. Utilizando la técnica de mono borracho. Joder, es que... parecía el jefe final del Sekiro, tío. Pobre Roberto, tío. Lo siento, tío. Cuando queréis la revancha. Yo sigo apostando por chino. No voy yo con un puñetazo más, no te pierdo en 3 años. Te tengo que enseñar a pelearte, Robertito. A ver, no has esquivado ni una. Estaba ya tocado, Ya, pero que no has esquivado ni una. Ya, me tienes que enseñar, sí. El chino se ve ágil. ¿Sabes que me lo intento enseñar una vez? ¿Qué? JJ. ¿Sí o qué? Pero JJ, el malo, ¿sabes? ¿El colombiano? Sí. Ah. Y casi le meto una paliza a Joel, pero al final me la metieron a mí. Madre mía. Escúchame, ¿dónde está Ana, chino? Eso digo yo, ¿dónde está Ana? La ha llamado, la ha llamado, ¿eh? Y me ha dicho, estoy haciendo una cosa que no sé qué, y me ha colgado, ¿Has hecho algo, Paola? No, que si queréis que la llame yo, si me lo cojo a mí. Yo, a ver. Mira, ya la tenéis. Sí, sí, ahí está. ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola! Toma, toma, sí. ¿Qué pasa tú? ¿A dónde has ido? Toma. ¿Oh? ¿No huele? No, esa mierda que nos han dado. ¡Vale! ¡Vale, vale! Tú sí que sabes, Ana, tú sí que sabes. 1, 2, 3, 4 y 5. Vámonos. Claro, ahora sí que ahora sí que estamos hablando, en serio. Puta mierda que nos ha dado el puta culalo de gay. Jodido por culo. ¡Culalo! ¡Hola! 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 Estoy un poco mal. Poquito madre de mía, más. De la muerte. Bueno, un poco, eso está. Poquito de más. Tío, tu whisky de Ana. Tu whisky era una puta mierda. Mi whisky es el mejor. Hola, pues te lo he explicado, ¿eh? ¡Puta de mierda! ¿Estás madre, bien? Madre. Chino. Esto ha sido más duro que mis puñetazos, ¿eh? La hostia que te has dado, ¿eh? Sí, que te acabas de almorzar boca de incendio. ¿Ah? Bueno, lo mismo que llevarle al hospital, ¿eh? ¿Con metílico? Pues sí, ¿estás bien? Igual sí, ¿eh? Dale un par de guantazos, tío. Está intentando arrancar. Sí, sí, ¿eh? Yo creo que ya está listo para dormir la mona. El starter, tócale el starter. A lo mejor si le tocas el pito. Venga, 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 chin, para arriba. Parece un puto Pokémon. No pegue tan fuerte. Coño, pensé que te habías quedado ahí medio monger. Se levanta todo rápido, en verdad, ¿eh? China, escucha, come algo, bebe un poquito de agua y que se te pase la mona un poquito. Vale, ¿tiene algo que comer? Yo creo que va a tener que potar. Yo creo que... va a potar, yo creo. No, que no pote, por Dios. Chino, no potes, ¿eh? ¿Qué hace, ¿Qué Chino? ¿Qué está rebuscando ahí? Pero que tengo comida para ti. Un poquito de comida. Pero que tengo comida para ti, por Dios. Joder, la hostia. La consigo de aquí. ¡Pase, supermercado! Dile la comida que está muy buena. Hostia, ¿cómo huele eso? Uff, basura, la basura. Chino, se lo come, míralo. Chino. Se lo está comiendo. Se lo está comiendo. Pero qué te has cogido. Pero cómo te ay, la madre que lo echó por el coño, joder, que se lo come. ¡Papá lejísimo! ¿Sabe bien? Con lo que se me está pasando por la chela, todo. Mira, toma un heladito, algo fresquito, así, de puta madre. Un heladito, algo así floquito, de puta madre. Exactamente. Ay. Chupa, chupa. Como si estuvieras chupando un peluchito. Ay, de puta madre. Ay. Hasta el palo y todo. Explícale lo que es el teléfono a Gala y a Paola. Hola, ¿quién le llama el teléfono a mí? Verás tú. Tengo miedo, ¿eh? No. ¿Cómo voy a enseñar el teléfono a chica que pata la paja para mí? Enseñaré. Lalo. Es verdad.
Bueno, pues apágala entonces. No, está escuchando la otra. Hola. Hola. Mira, que no, pero que no. Escúchame, Chin, a ti no te pasa nada. Si mañana no te vas a acordar de todo esto, total, ¿qué más da? ¿Cómo? Porque la luz que acuerdo, yo la pisto en la cabeza que tengo. Ya, tienes cabeza grande, pero también tienes una buena borrachera. ¡Guau! Información desde tiempo, la setelale cuando. ¡Puta! ¿Cómo? ¿Me he perdido con la información de tiempo? ¿Cómo que tenías putas? Yo hace rato que me he perdido. ¡Buda! 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 Putas. En el cielo. ¿En el cielo hay putas? Sí, pero no será musulmán tanto ahora. ¿Hay putas? Excelente. En el cielo no hay putas, cuando te mueres, chino. Me ha tocado empezarlo. Tarde, pero al fin me he perdido. Las putas están aquí. Un saludo, Max. O sea, aquí en la tierra. Ah, aquí no, no hay putas. Yo digo. ¡Buda! Ah, Buda, el gordo, el calvo. Gula, culo, capo. Ah, vale, vale, vale. ¿Era coleguita tuyo? Muy amigo. ¿Y a Roberto qué le pasa? Milana está bailando, vamos a bailar. Y la otra doble, dice. Vamos a bailar, Ana. Vamos a bailar. Vamos. Mira, sí. Vamos. Baile. Hola. ¿Vas a bien? Tú no puedes copiar mi baile, yo me juego, mira. Agradezco, gracias. Bala, bala, bala. Bala toda la noche. Y todos se olvidaron de Erle XD. Bala, bala. ¿Te acuerdas de este primer baile que tú y yo bailamos de discoteca? ¿Este? ¿Tú te acuerdas? No. Agradezco. ¿Cómo no me acuerdo de eso? No, me acuerdo de eso. Tiene memoria de pescadilla. Que no, que me que acuerdo. Se muele la cola. Que perreamos. Púsame una cosa de mí. Tú y yo hablamos. ¡Eh! ¡Mimo! ¡Baile, tío! Mira qué culo tienes, sí. ¿Cómo que qué culo? ¿Tú estás mirando mi culo? Sí, no sabía que eras un putero. ¡Guala! ¡Uy! ¡Ya me ha llamado a mi putero! ¡Es un putero! ¿Por qué? Porque lo has dicho antes. Yo no he dicho nada. Has dicho que ibas al Vanilla por putas. No, a Vanilla bebe cerveza. Ya, yeah, ya. Yeah. ¡Estoy harto de puta! ¡Papala, papá! ¡Puta no tiene sentimiento! Todo y empezar. ¿A qué? ¿Por qué no vais a dormir? Vais a pasar lo mejor. ¡Ana! ¿Cómo que vayamos a dormir? ¿Si ahora es cuando empieza la fiesta? ¡Ana! ¿Qué? ¿Qué ha hecho con mi coche? ¿Qué? ¿Qué ha hecho con mi coche? Ir a por alcohol. ¡Oh, vale! ¿Una puede conducir por la casa por la duerme? Yo creo que lo mejor es que vais a hacer eso, ir a casa, investigar en casa, mirar a ver cómo tiene el peluche uno del otro. Hay que ver borrachos, que os da igual. Yo no tengo peluche. La ropa. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tú tienes un peluche. Tienes un Furby ahí bajo. Que no, que yo le regalé mi peluche. Que tiene un Furby, que habla, coño, que sí. Escúchame, pero Chin, tú dirás que tienes un Furby que te habla por las noches. Lana me ha regalado su peluche. ¿Ah, sí? Sí. Pues entonces puedes tocarlo cuando quieras. Pero no lo quiso. ¿Cómo no lo quiso? Yo lo tengo guardado. Si no lo quería. A ver si lo aplaza. Madre. Sí, nos estamos haciendo un poco el ridículo. ¡Hola! ¡No baila nadie! ¡Hola! ¿Cómo bailamos tú y yo? ¿Qué? ¿Cómo no está bailando todo el mundo? Nos están mirando, sí. ¡Hola! Mira de reojillo para atrás. ¡Posible! ¡Es posible que tú puedas conducir hasta casa! ¡No puedo parar de bailar! ¿Qué me pasa? ¡Muévelo, mueve! ¿Qué te gusta bailar conmigo, sí? ¡Ana, pues le llevo a la dorme! Agradezco. Vamos por la nueve. ¡Bolacha! Hoy toca pumba pumba y técnica del teléfono borrachos. Dale sin dale más alcohol a Ana y pumba pumba.
pomo. Ay, sí. Vamos, vámonos. Vamos a dejar esos aquí. Eso está bien grande, eso, ¿no? ¿Hala? Dime. ¡Tula, dormía! Tremenda tula. Nos vamos a dormir la muña. Los dos juntitos, sala. Pero no revueltos, ¿eh? Cada uno en su casa. Bueno, ¿queréis que os lleve? No podéis conducir, ¿eh? No. Yo quiero conducir yo. Sí, no, sí, no. Los cojones. ¡Búlalo! Sí. ¡Mándole mía! Puta de eso no va a acabar bien, ¿eh? Dame las llaves del coche. Sí. ¡No! ¡Que yo las tengo! Chine, escúchame, ¿dejas un momento las llaves de tu coche? ¡No, sí! ¡Que no tienes ella! ¡Pero si la tienes tú! Las tiene ella, chupado ansia de escucharlas. A ver, sí. Bueno, mira, son los cojones. ¡Mira, sí! ¡A ver que te pelees! Que no. Que no quiero que se mate, tío. Ya, pues... ¿Qué haga? Pues que suficiente gente ha muerto ya en esta ciudad como para ahora, por una gilipollez de beber, se maten. Que voy despacito. Ana, que no me toques la polla. Aquí, dame no la puta borrado. Llave. ¡El cielo es infinito! Que no me la toques, que no, dame las llaves. No, yo no toco esas cosas. Pues no me la toques, ropa, pero dame las llaves. A ver, voy a hacer una cosa... Que yo no las tengo. La ropa... Es que la quiero ver, en verdad, ver, tío, pero estoy borracho. Mi personaje no está para probarse ropa ahora, tío. Soy realista. Roberto. Vamos. Entonces, a lo mejor lo hago en el stream siguiente. Vamos a ver, Ana. ¿Has traído tú el coche? Sí, pero me la... Sí, las tienes tú. ¿Qué tengo? ¿Dame las llaves? ¡Oh! Agradezco. Gracias. PRRPRPRPRPR técnica del teléfono esta noche, agente 6XD. Chama, muchas gracias por los invitazos. Jesús FM9, muchas gracias por ese Prime. Ginés, muchas gracias por esos 100 bitazos. McFlying con esos 100 bitazos. Astur Hyde con los 160 bitazos. La ropa ya. Pero es que estoy borracho, no está ahora mismo sin para. Para bueno, probar su ropa, iros, la verdad. No vais a iros, os Virus, muchas gracias por los 100 mitazos. Soulcraft, gracias por los 100 mitazos. Samael, muchas gracias por esos 100 mitazos también. Stevitus, muchas gracias por esos 100 mitazos. Soulcraft, muchas gracias también por esos 100 mitazos. Te toca organizar su funeral, le debes eso. Pues mira, no me importaría, ¿eh? Juan Gentleman, muchas gracias por los 100 mitazos. Chino. Ah, coño, pensaría que te habías quedado dormido ahí de pie. La puerta, ¿dónde está Ana? Ana, ha ido a mear. ¿Ha ido a mear? Sí. ¿Se ha llevado mi coche? ¿Cómo va? No, ha ido a mearse dentro de tu coche. Un momento. Sí. No. Ahí está claro. Hostia. Dios. Sí. Venga, ching, que tú puedes, coño. Vamos ahí, dale para todo. Ahí está. Uf, es rollo aspersor, ¿eh? Venga, coño. ¡Buah! Ahora encuentro mejor. Toma, no tengo agua. Toma, yo sí, te doy una botellita. Dale una botellita de agua, que beba, hombre. No, hombre. Sabe un poquito. No tengo agua. Sabe un poquito. Yo tengo. ¡Qué asco! Voy a beber agua, le entro. Hola, señorita. Agradezco. Gracias. Hola, señorito. ¿Tienes tamaño? Hasta luego, señorito. Hasta luego, señorita. Hostia, Roberto. De mi madre. No, creo que ya tomo agua. ¿Ya estás mejor? Sí, ya tomo agua. Bien. Qué bueno. Pero... un poco cabeza. Hombre, normal, no eres la borracha que te has pegado. Yo es que creo que he salido mi padre, ¿sabes? Eso sí, tú tomes. Pues Ana se ha ido... Tengo los pómulos así un poco... ¿Pero te ves ya con ganas de conducir, Chin? ¿Quieres que te llevemos a algún sitio? No lo ocupo, yo creo que fue lo conduce. ¿Seguro? No me gustará llevarte. Yo soy compañero de piso de Ana, por ahí, por allá. Pero... Pero Ana, ¿dónde está?
¿Dónde está Ana? ¿Dónde se ha metido? Pues no tengo ni idea dónde se ha metido Ana. Madre mía, esa chica desapareció el pedísimo. A lo mejor si ¡Ana! Mejor si... Hombre, pero no llames como un perro, hombre, Chin. ¿Por qué? Es un mondongo. ¿Cómo que por qué? ¡Ana! No, hombre, Chin, pero por Dios, que no es un perro. Sí, ¡Ana, bebé! ¿Cómo? A ver, Chin, que no es un... Bueno, sí, llámala como tú quieras. ¡Ana, véndeme la calla! ¿Ha dicho traerme la pelota? ¿Ha dicho traerme la pelota? ¿En serio he dicho eso? ¿Ana, véndeme la perra? ¡Pelota! Tienes un poco de respeto, Chin, coño, que está durmiendo en su casa. Yo vuelve la blondo para la poleno, ¿no? Escucha, si a lo mejor se ha ido a su, casa. ¿Cómo para la sin coche? ¿Y tú qué tienes? ¿Es verdad? ¿Y tu coche dónde está, Chin? Detrás del mío, ¿ves? Pasa que el mío. Esto te ocupa mucho, tío, es que es un increíble. Es un puto tren. Es un autobús. ¿Se le cayó? Qué pena, tío. Chino, ¿a quién llamas? Ana. Ana. No está Ana. ¿Qué bolas ello? ¡Hola! Pues no tengo llave de su casa. Pues te ayudamos a entrar por una ventana. Hola. Hola, llévame. Vamos, te llamamos. Hola. ¿Nos acompañáis a llevar a Chino? Agradezco, gracias. ¿Dejas aquí tu coche, Chin? Se jodió el plu 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 plu. ¿Pero qué quieres que te lo lleve yo? Cógelo, cógelo. Plu 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 plu. Vale, vale. Plu 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 plu. Y luego un ZHSS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 ZH
Pero a mí da miedo compadre de cama contigo porque tú me enseñas cómo te comes lentejas del culo. El donete entero. ¿Tienes este coche? De ala. ¿Te paso por encima? ¡No! ¿Seguro? Mira, no. Que puedo. ¡Cúlalo! Vale, vale, pues no le paso por encima. Venga, que te llevo a entrar. Mamá. Sí, pues le mueve un poco el coche. Agradezco. ¿Estás tan viejo ya que no puedes salir o cómo? Sal por la ventana. ¿Has visto? Clola. Soluciones para todo. ¿Me puede ayudar a subir? Vamos para allá. ¿Dónde quieres que te ayudemos a subir? ¿Qué? Vamos a ver. Bueno, hasta luego. Espera. Encantado. Ayuda. Venga, súbete a mi espalda. Ahí estamos. Vale. ¿Todo bien, chino, por detrás? Todo bien, gracias a ti. Perfecto, nos vemos. Nos vemos. Descansa, ya te unas cuantas pajas, que eso viene bien para tirar el whisky. Pero tú no digas a Ana que yo hago paja. No, no, tranquilo, yo no se lo digo a nadie. Si quieres algún día podemos hacer ir al Fab Room. ¿Cómo es eso? Pajas comunes. ¿Comunes comunista? Comunes comunistas. Nuestras pajas. ¡Vale! Perfecto, nos vemos, chino. Buenas noches, descansa. ¡Buenas noches! Te quiero, hermano. ¡Te quiero!